Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches, ¿por qué no? no? Eh, total con la globalización nos pueden estar viendo de todos lados de, del mundo. Bueno, bienvenidos a otro webinar impulsado por la gente de Managing Gym. Les agradezco a todos por sumarse. Mi nombre es Luciano Moreira. Vamos a estar compartiendo esta charla en el día de hoy con el título DepseCops puede desaparecer. Qué pregunta, ¿no? Pero bueno, vamos a tratar de responder esta pregunta durante esta sesión. Les recuerdo que la sesión va a estar siendo grabada para que después eh, la puedan ver en el canal de YouTube de la gente de Managing Engine Latam. Así es el link, ¿no? YouTube barra Managing Latam. Ahí pueden encontrar no solo este video que va a estar grabado, esta charla, sino que otras charlas anteriores y diferentes webinars que impulsa la gente de, de Managing Sin para toda la, la región. Luego de eso está además también decirles que pueden hacer preguntas durante la sesión, no hagan por el chat. Muchas de las preguntas por ahí van a estar eh, siendo respondidas durante la sesión, pero si no es así, en el final vamos a tener un espacio para respuestas. Es una ventanita a la izquierda, no que, que pueden hacer ahí la opción de, de chat. Así que eh, usen. Eh, durante la sesión, esa ventana de chat que vamos a estar recolectando todas las preguntas y vamos a tratar de, de responder todas. Si no podemos, llegamos por, por el slot, seguramente le responderemos en, en algún otro momento y les haremos llegar la, las respuestas. Así que gracias a todos, damos inicio a la charla. Muy bien, ¿quién soy? Algunos me conocen, otros no, pero bueno, me presento, soy Luciano Moreira. Actualmente me desarrollo como el Chief de DevSecOps Strategy en lo que es la empresa Cloud Legion. Eh, fui seleccionado en el 2019 como uno de los profesionales más que influenciaban la, la temática de DevSecOps. Soy embajador del DevOps Institute para la región. También bueno, soy instructor acreditado de algunos cursos de, de certificación internacionales relacionados con, con la temática de, de DevOps y de DevSecOps. Tengo un máster en ciberseguridad. Soy el primer auditor se Star estar certificado en la región sur de, del continente americano. Y también tengo otras cucardas, como digo. Y bueno, soy auditor líder en distintas normas relacionadas con, con la seguridad y con lo que es la continuidad de negocio y todo el mundo de la, de la tecnología, sobre todo. Soy cofundador y líder de tribu de lo que es DevSecOps latinoamericano, ¿no? Es el capítulo en general, eh, de Argentina, sobre todo, y después creció para lo que es la región de la TAM. Hoy es la comunidad de habla hispana más grande de, de DevSecOps del, del mundo. Y también eh, este año dejé, pero fui presidente durante unos seis años de lo que es el capítulo de Cloud Security Alliance Argentina. Empezando un poquito con la temática de la charla, no que es si DevSecOps va a desaparecer o no va a desaparecer. La primera pregunta que se hace normalmente todos es: ¿ser o no ser? debsecops, ¿no? Esa es la cuestión, ¿no? Es, ¿somos o no somos COPs? ¿Qué es debsecops? ¿Por qué todo el mundo está hablando de DepseCops ahora, ¿no? Este, este boom por, por debsecops. Pero no es nuevo y tampoco eh, es algo que, que pasó desde ahora. Si Piensen, ¿no se sienten a veces que están como corriendo un maratón Ops, ¿no? Es como que... Ahora todo tiene ops, ¿no? ¿Cuál será el próximo ops que nosotros vamos a, a buscar, no? Es como nació con DevOps, después viene el, el ChatOps, el DevSecOps, el NetOps, el FinOps, el DevSop, el, el DevOps 2.0 ahora, y así cada vez nos suman más ops, ¿no? Y ya no sabemos eh, cuál va a ser el próximo ops que nos van a sumar, ¿no? Eh, está ahora el boom del DevSecOps, obviamente, algunas empresas que están un poquito más avanzadas por ahí en el nivel de madurez, ya están yendo hacia otra cosa, pero no se sienten a veces que, que estamos como locos, ¿no? Corriendo atrás de una nueva palabra, ¿no? La palabra del momento, y que en sí todo lo que nos dicen los métodos, la, 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 las recetas mágicas, terminan siendo prácticas que nosotros ya veníamos usando, o sea, no se sienten a veces que, que cuando... Ah, no, ¿por qué? El de al lado está haciendo DevOps. Listo. ¿Y qué hace? A, B, C, D. Pero hace lo mismo que yo. Nada más que mete algo para automatizarlo, pero es lo mismo que hago yo. Entonces, a muchas veces eh, hay muchas palabras y ya vamos a entender por qué surgen estas palabras, ¿no? Piénsense al inicio de todo cuando nació Agile, ¿no? Ahí vemos la persona que tira primero Agile, después tira DevOps y ahora está en DevSecOps, ¿no? trataron de implementar agile y, y no funcionó ¿no? ¿por qué? por un tema cultural, porque no lograron adecuarla a la empresa lo, lo suficiente a lo que son los métodos ágiles y todo eso, entonces tuvieron que buscar una palabra nueva ¿no? entonces surge DevOps obviamente ¿por qué? porque muchos de las los temas agile eh, resultaron que eh, como yo no lo pude implementar lo termino culpando al agile de la mala implementación que tuve entonces necesito una palabra nueva para, para lograr, ¿no? Es como, y así va a suceder siempre, ¿no? Es, no pude, no tuve la, la comprensión suficiente o no tuve la intención muchas veces, ¿no? Porque a veces es así, es una intención de la empresa de no lograrlo, ¿no? Como dicen, la, la cultura se morfa la estrategia en el, en el desayuno. Eh, tiene que ver con eso, ¿no? Entonces van cambiando palabras, ¿no? Eh, entonces, eso es el problema, ¿no? O sea, entonces hoy vemos dev algo, ops, en todo lado, ¿no? O sea, tenemos ahí el dev sec ops, el dev test ops, el net ops, ¿no? El fin ops, el data, y así podemos seguir hasta que no nos quede más pantalla para poner todos los componentes que van en el medio de, de dev y de ops, ¿no? Pero ya vamos a entender que muchas veces todas estas palabritas que se ponen en el medio es para vender algo. ¿no? Porque ya, si pensamos bien, muchas de las cosas ya deberían estar contempladas en la primera idea de la como también en la primera idea de, de DevOps, si vamos en todo caso. ¿no? Entonces, repasemos un poquito. Si pensamos en, en, en DevOps principalmente, ¿no? el objetivo de DevOps es incrementar la colaboración a través de toda la organización para que ustedes tengan capacidad de liberar software útil de forma confiable y rápida a la organización, ¿está bien? Eso es un, un concepto que está desde la base, ¿no? Desde la esencia de cuando se empieza a hablar de esto de, de DevOps, ¿no? Y acá vemos, por ejemplo, este libro que es el de Phoenix Project, ¿no? Que habla de los tres caminos o de los tres ways que plantean. Que habla que lo primero es eso, es Incrementar la colaboración ¿no? entre todas las partes de la organización. Entonces, si se habla entre toda la organización, ¿por qué tengo que meter todas las palabritas en el medio? ¿no? Si la idea del pensamiento que plantea ya DevOps es que hay que unificar toda la organización. Entonces, ¿para qué tengo cada vez nombres más monstruosos, más tipo Frankenstein, ¿no? que voy poniendo palabritas en el medio? Incluyendo seguridad, ¿eh? incluyendo SEC. También ya vamos a ver el porqué. O sea, entonces, todo esto son como cosas que fueron surgiendo porque lo otro no estaba funcionando, ¿no? La idea de DevOps original no estaba funcionando, entonces yo, como DevOps de por sí no me estaba dando lo que yo necesitaba, o yo por lo menos no lo interpretaba así, entonces tenía que meter palabras en el medio para que las otras áreas se sientan involucradas en esto, lo que era DevOps, ¿no? Pero piensen desde la base que es solo palabrería, ¿está bien? O sea, DevOps ya incluye un montón de cosas, incluyendo seguridad, incluyendo la parte de testing o QA, incluyendo la parte de networking, la parte de finanza, la parte de data, la parte de Git y un montón de otras cosas. Imagínense que ahora muchos de los equipos de Ops, ¿no? Está de moda el concepto de SRE. Entonces, ¿qué debería ser Dev SRE? No, porque DevOps es un tema más de cultura, es un tema filosof de filosofía. Entonces no tenemos que estar cambiando de nombre todo el tiempo, está bien. Entonces piénsenlo desde la base, está bien. Por eso. Entonces como plantea acá el mismo The Phoenix Project, no, cualquiera que haya leído este libro dice, la primera forma de DevOps es la idea del pensamiento sistémico, ¿no? Que es la primera, el primer flujo que vos tenés, ¿no? de, de establecer ese workflow, ese sistema de entrega de valor a sus clientes, ¿no? La famosa cadena de valor. ¿Está bien? Entonces, es un poco inocente, ¿no? Pensar desde nuestro punto de vista que solo los desarrolladores y los de operaciones sean los que estén integrando valores a nuestros clientes, ¿no? O sea, siendo que hay un montón de áreas en el medio de todo esto que están ahí involucrados. Entonces DevOps engloba todo. ¿Está bien? Y eso es lo que quiero que quede claro, que DevOps ya engloba todas estas otras prácticas que ahora se vienen sumando con letritas en el medio y terminan formando nombres monstruosos es ¿no? como que ahora estamos con la competencia de quién tiene el nombre más largo no o sea, entonces acá tengo un ejemplo no el BIS, dev sec test net fin data git no ese xxx ops ¿no? y así seguimos es un tema es un tema pero bueno hay que entender el por qué no el por qué estamos eh, en este nivel y por qué llegamos hasta acá también entonces una pregunta es hay diferencias entre DevOps y DevSecOps, ¿está bien? O sea, entonces acá la lógica y el análisis fundamental es el acrónimo de DevOps no significa que incluyamos solamente desarrollo de operaciones, ¿está bien? Y que dejemos de lado todo el resto, ¿está bien? O sea, DevOps incluye todo lo que está en el medio. Piénsenlo en DevOps como las dos puntas de, de un grupo de cosas, ¿no? Es como que Dev lo abre y Ops lo cierra, pero en el medio está todo el resto. ¿Está bien? Entonces, la única diferencia entre DevOps y DevSecOps es marketing. ¿Está bien? O sea, es una de las tantas palabras de moda, ¿está bien?, que surgió luego de malas implementaciones de DevOps sin e seguridad. ¿Está bien? Porque DevOps ya incluye seguridad, y ya vamos a ver por qué. ¿Está bien por qué DevOps ya incluye seguridad? ¿Está bien? O sea, entonces, si analizamos una de las premisas, ¿no? Para también hablar un poquito de esto del nombre, ¿no? Que es uno de los temas que, que, que más pega. Si analizamos una de las primicias de DevSecOps, que muchos plantean, ¿no? Él es el famoso security shift left, ¿no? O sea, llevar la seguridad lo más a la izquierda posible. Entonces, el nombre más adecuado no sería SecDevOps, más que DevSecOps. ¿Por qué ponemos seguridad en el medio? Si el concepto de DevSecOps supuestamente es llevarlo lo más a la izquierda posible, ¿no? Es el pensamiento basado en riesgo. Y eso ya debería estar antes del desarrollo, ¿no? El pensamiento basado en riesgo. Entonces, debería ser DevOps, ¿no? DevSecOps. Entonces, ahí es donde está la mala formación de las palabras y de los conceptos y un montón de cosas, ¿no? Porque yo mismo, o sea, yo soy culpable, ¿no? O sea, yo promuevo también DevSecOps porque es la palabra que todo el mundo escucha y quiere escuchar. Entonces, uno termina adecuándose a lo que la industria o los profesionales o los expertos promueven, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que las bases son la misma, ¿no? A veces hay que ver que el discurso tampoco tiene que ser tan chocante, ¿no? Ah, no, porque si haces DevOps y si no haces DevSecOps no estás contemplando seguridad. Muchas veces no es así, o sea, DevOps ya tiene incorporado seguridad, ¿está bien? Pero bueno, no se ve solamente en DevOps, esto y no solo en la industria de tecnología, ¿no? Se ve en muchos lados. Entonces empecemos a tener ese pensamiento crítico de por qué hacemos estas cosas. Y ahí viene la pregunta, ¿no? Entonces, ¿DevSecOps puede desaparecer? La respuesta es: DevSecOps es solo una palabra. ¿Cómo puede desaparecer algo que no, no existe a nivel conceptual? Vamos a decir, no es solo una palabra. Lo que hay que hacer es otra cosa, ¿no? O sea, son las prácticas que impulsan tanto DevOps y podemos decir hasta DevSecOps, ¿está bien? Lo importante son las prácticas. Después, la palabra que lo engloba, ya veremos que no es tan importante. También hay cosas que hay que hacer, y no importa con qué palabra le queremos sumar o no. Está bien? Entonces ahora viene ¿no? la locura, ¿no? Se empieza como ¿cómo que Cops no existe. Seguramente muchos de ustedes estarán pensando cómo puede ser. Yo ya estaba preparándome para DevSecops y haciendo un montón de cosas. No viene la etapa de, del enojo, ¿no? Y después viene la, 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 la parte de, de desesperación, ¿no? Uno se pone desesperado. ¿Qué hago ahora con la metodología carísima que pagamos para que implementen, ¿no? O sea, contraté a un proveedor carísimo para implementar una metodología de DevSecOps que ya arranca mal porque no es una metodología, ¿no? Es un modo de trabajo, es una filosofía, pero muchos te quieren vender como una metodología. Entonces ahora están todos en esta etapa de desesperación, ¿no? Hasta que después viene la etapa de la aceptación, ¿no? Uno acepta y dice, sí, puede ser que tenga razón ¿no? lo que está diciendo Luciano. Eh, puede ser que, que DevSecOps realmente sea solo una palabra que agloba un montón de prácticas que nosotros ya veníamos haciendo, que ahora por ahí, usando el concepto de base que es Calms, o si no DevOps, lo logro automatizar y hacer de forma mejor y acoplando también todos los equipos que necesito adentro de esa cadena de valor, entonces terminas aceptando, ¿no? Y ahí ya viene, ¿por qué mejor no, no profundizamos un poquito más en este, en este análisis, ¿no? Porque quiero entender, necesito entender, necesito para poder tener ideas nuevas y, y empezar con mi proceso de innovación o transformación, ¿no? Necesito tener esas ideas para lograr eh, implementar. Con el nombre que ustedes quieran, ¿no? O sea, DevSecOps, DevOps, todo eso, pero sepan que es solo una palabra, ¿está bien? Y ahora vamos a entender por qué es solo una palabra. Repasemos entonces algunos conceptos o algunos principios básicos de la industria, ¿está bien? Para que, que, que vaya quedando un poquito más claro toda esta idea. Entonces, acá tenemos un poquito de definiciones, ¿no? O sea, muchas veces yo escucho eh, sobre DevOps, ¿no? Se centra en lanzar software más rápido y con mayor frecuencia. Es una de las cosas que, que dicen mucho, ¿no? Después dicen que, que se trata en una mayor comunicación entre desarrollo y operaciones, no el tema de romper barreras ¿no? y garantizar ciertas cosas. Pero repasemos un poquito acá. Vamos a decir, Red Hat, ¿no? Red Hat plantea que el término DevOps es una combinación de la palabra de desarrollo y operaciones, obviamente que representa un conjunto de ideas y prácticas, recién lo que veníamos hablando, más allá de ambos conceptos, más allá de solo desarrollo y operaciones, ya sea que estén juntos o separados. Entonces, DevOps incluye sistemas de seguridad también, ¿no? Maneras de trabajar en colaboración, análisis de datos, entre otras características. También es mucho más largo el análisis de, de Red Hat, pero imagínense que va de la mano con lo que venimos diciendo hasta acá, ¿no? Después, AWS. Las operaciones de desarrollo constituyen una combinación de filosofía culturales, prácticas y herramientas que incrementan la capacidad de una organización de proporcionar aplicaciones y servicios a gran velocidad. ¿Está bien? Microsoft lo plantea. Es la unión de personas, procesos y herramientas para permitir la entrega continua de valor a sus usuarios. De nuevo, valor. O sea, ustedes piensan que si entregamos un producto sin seguridad, ¿Le estamos entregando valor a nuestros clientes? Me parece que no, ¿no? Entonces, solo pensar en desarrollo y operaciones es ilógico, ¿no? Es como no va de la mano. Entonces, la gente de Wikipedia ya tiene otro concepto más un poco analítico que dice es un conjunto de prácticas que agrupan desarrollo de software y las operaciones de TI, Ops. Su objetivo es hacer más rápido el ciclo de vida del desarrollo de software y proporcionar una integra continua de alta calidad. ¿Está bien? Entonces, nosotros nos quedaremos con esta última, ¿no? Con la que hice eh, la gente de, de Wikipedia. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque la misma evolución, si pensamos bien, está de la mano del agile? ¿no? El agile también impulsó un poco esta idea de cadena de valor, no, de sumar diferentes prácticas para hacer que todo esto sea interacciones más rápidas, no, el famoso eh, detectar cosas más rápidas, fallar más rápido, tener otro tipo de concepto para entregar productos de mejor calidad, no, en tiempo y forma, está bien. Entonces piensen en esto, piensen sobre todo que la palabra de, de eje es calidad, no, y es algo que yo vengo diciendo hace mucho. Que, que por qué pensar en DevSecOps como algo aislado o pensar eh, en otros conceptos como algo totalmente separado es un concepto erróneo, porque nos basamos en la base de que seguridad forma parte de DevOps y antes de eso ya era un atributo de calidad. ¿Está bien? Para que, que, que lo tengan en el, en el radar. O sea, acá como dice que se habla mucho ¿no? de, de, de DevSecOps por parte de los expertos, por parte de los profesionales, por los académicos, hasta mismo por los proveedores, ¿no? Que dicen que DevSecOps es una metodología, que DevSecOps es una forma de hacer las cosas, que DevSecOps es seguridad en el medio del desarrollo. Pero, ¿por qué tiene que ser seguridad en el medio del desarrollo? Si ya seguridad es un atributo de calidad y debería estar de entrada como algo definido, ¿no? Ya desde el pensamiento de, de, del funcional o del negocio, la seguridad debería estar incorporada porque es la única forma de entregar un producto 100% de calidad. ¿Está bien? O sea, yo no puedo entregar un producto de calidad si no incorporo la seguridad de forma nativa. ¿Está bien el famoso eh, seguridad por default? no, o seguridad por diseño, tiene que ver con eso, ya desde la etapa del diseño tiene que estar seguridad y antes que DevSecOps existiera todo eso esto ya estaba pensado, ya era así. ¿Está bien? O sea, ahora le pone nombre, perfecto, llamémosle como sea, pero lo que tenemos que tener en el radar es eso, es que la calidad ya tiene seguridad incorporada. Entonces no hay forma de que DevSecOps sea algo tan ah no, porque me trajo la seguridad en el desarrollo. No, yo venía haciendo mal las cosas. Seguridad ya debería estar en el desarrollo mucho antes de que naciera todo esto. ¿Por qué? Porque seguridad es un atributo de calidad. ¿Y qué es la seguridad? Bueno, acá un poco trillado, ¿no? El famoso la triada, ¿no? O sea, los principios base de la, de la seguridad, que son confidencialidad, integridad y disponibilidad, como ya conocen, ¿no? O sea, se debe evitar. Que la información no esté a disposición o no sea revelada a un individuo en entidad de proceso no autorizados. Ya lo sabemos, y eso nuestra aplicación debería tenerlo, por default, vamos a decir, ¿no? Entonces, ¿es algo tan inconsistente que necesitamos DevSecOps para pensar en esto? No. Integridad, se debe velar por el mantenimiento y la exactitud y la completitud de la información y sus métodos de proceso. ¿Les parece algo que necesitemos DevSecOps para decir, mi software tiene que tener integridad? O, oh, ¿se debe garantizar el acceso y la utilización de la información y los sistemas de tratamiento de la misma por parte de los individuos, entidades o procesos autorizados? ¿Yo para qué? ¿Tengo que tener DevSecOps para garantizar la disponibilidad de mi aplicación o de mi software o de lo que sea? Tampoco. Entonces, piensen en criterios bases y van a ver que está bien, hagamos DevSecOps porque está de moda, pero hagamos esto mucho antes por los principios base. ¿Está bien? Por los principios base y porque queremos entregar servicios y soluciones con la calidad que nuestros clientes se merecen, o sea, con la alto valor, cadena de valor, que es lo que nos demanda un poco eh, DevOps o mismo Agile, mucho antes de eso, como la base. ¿Está bien? Entonces, vayamos por un pensamiento más, un poquito en profundidad, ya pensando directamente en lo que es el producto de software, ¿no? y acá tenemos un poco lo que son los atributos de, de calidad de un producto de software está basado en lo que es la ISO 25.000 bien? más bien la 25.010 que es la donde encuentra compuesto estos ocho atributos de calidad está bien entonces vean en lo que es la confiabilidad y en lo que es la seguridad no o sea hablamos que ya el atributo de seguridad de la calidad de un sistema o producto de software ya encuentra la confidencialidad, la integridad, el no repudio, la trazabilidad y la autenticidad. Y en lo que es la confiabilidad se encuentra la disponibilidad y lo que es la tolerancia a fallo. Y podemos decir acá también la recuperabilidad o resiliencia, ¿no? Como la quieran llamar. Entonces, como ven, los atributos de calidad ya incluían todo lo que hoy nos quieren vender como DevSecOps, ¿no? O sea, ¿por qué hago DevSecOps? para ver que todo lo que yo integro como software sea lo que es, no, o sea que haya una etapa de no repudio, que logre mayor métricas, que tenga trazabilidad lo que estoy haciendo, la vuelta atrás y demás, no, la integridad y la confidencialidad que son la base de la seguridad de la información y después todo lo que sumo para lo que es la tolerancia a fallo y demás también está dentro de lo que es el circuito no el loop del infinito de, de, de DevSecOps. Entonces como podrán ver Muchos de los criterios que nos plantean, nosotros ya lo teníamos incorporado en lo que son atributos de calidad. Es una de las formas de entrarle a los equipos de desarrollo. Viste que siempre dicen que es muy difícil que seguridad entre a los equipos de desarrollo. Usen esto. Es chicos, seguridad es un atributo de calidad. Hablemos, lleguemos a un acuerdo. No es forma de que el software salga sin seguridad incorporada. O sea, si no, ustedes están entregando un producto con baja calidad. Muestren esto al negocio, que el negocio sepa que si no suma un proceso de seguridad en el ciclo de vida de desarrollo, no está integrando un producto con calidad. Pero no dicho por ustedes, sino que dicho por normas, dicho por mejores prácticas, dicho por conceptos que son principios de la base de la calidad. ¿Está bien? Entonces, vayan a la fuente. Calidad en el uso, ¿no? O sea, calidad en el uso de un aplicativo. Ya pensando en la usabilidad, ¿no? Acá hay un montón de, de efectividad, eficiencia y todo eso, pero sobre todo libre de riesgos, ¿no? O sea, pensar en una mitigación de riesgos. O sea, yo no puedo sacar un software vulnerable, ¿no? No debería. ¿Por qué? Porque no estoy cumpliendo con uno de los principios de la calidad de uso. ¿Está bien? Satisfacción, cumplimiento del propósito, la confianza. ¿No? O sea, mis partes interesadas, cuando me piden un software o cuando quieren usar un software que yo hice tienen algunos cumplimientos, me piden ciertas cosas. Yo no puedo hacer un software que va a capturar datos de tarjeta, por ejemplo, y no esté alineado con PCI, o no esté cumplido con todos los que la, la demanda que me tiene. Entonces, yo necesito tener, ¿no? cumplir el propósito del que nació el software y todo eso, y sobre todo también entender el contexto. También el contexto de uso de esa aplicación me va a dar todas las regulaciones y todo lo que yo tengo que proteger en base a su contexto. Y esto, como recién bien, hasta acá no estoy hablando de, de DevSecOps, estoy hablando de conceptos que son base. Entonces viene la pregunta, ¿no? ¿Y qué pasa entonces con, con DevSecOps? ¿No? ¿Qué, qué, qué hacemos? ¿No lo, lo, ¿Lo borramos? ¿No, ¿No hacemos más DevSecOps? O sea, en los últimos años, como vimos, DevSecOps ha sido una de las principales estrategias, ¿no? En muchas organizaciones. O sea, es como que ya quedó el término ya quedó acuñado también es muy difícil sacarlo ahora está bien o sea la supuesta idea de que DevSecOps sea DevOps con seguridad incluida también es algo que está como muy ya incorporado está bien entonces piensen de esta forma si el objetivo de, de DevOps se enfoca en lanzamientos sólidos mientras que comprendes más sobre el que estás lanzando a través de métricas no métricas que empezás a medir y datos de calidad, la seguridad debe estar incluida en esto, ¿está bien? Si no, si no meto seguridad ya por default, como vimos, lo único que estoy haciendo es lanzamiento de software vulnerable más rápido, ¿no? O sea, es así. O sea, le gano a los zero day, vamos a decir, ¿no? Lanzo software más vulnerable y encima con vulnerabilidades conocidas, conocidas, ¿no? Que son los peores. Entonces, DevSecOps es solo un parche. También es un parche de malas implementaciones de DevOps que no consideraron la seguridad como algo que era de calidad o ya algo incorporado por default en el software, ¿no? Debería estar ya por default. Entonces, eh, como ustedes saben, históricamente las cuestiones de seguridad se pasaron por alto, ¿no? En, mucha, en muchas de las implementaciones, ya antes de hablar de, de DevOps, ya la seguridad siempre fue considerado como, como un obstáculo, ¿no? algo que frenaba la, la velocidad de entrega que buscaba la, la empresa. Entonces hoy DepseCops como palabra o como concepto y todo eso termina siendo un gran parche de algo que la verdad que salió mal, que no funcionó. Entonces si hoy DepseCops está funcionando y muchas empresas lo, lo están encarando, no lo están buscando porque le parece un poco más atractivo el nombre. Eh, está genial, síganlo, la pregunta es si va a desaparecer, la verdad que no se sabe, la verdad que capaz que el año que viene estamos hablando de otra palabra de moda, ¿no? Pero si DepseCops le funciona, sigan con ese enfoque, también sigan con ese enfoque, porque la verdad que ya no importa el nombre que ustedes usen, también hay gente que me preguntan, ¿y qué cambio el nombre del área? No, o sea, no cambia el nombre del área, cambio el nombre del puesto. ¿Cuántas veces vieron gente cambiándose el nombre del puesto? Por el hecho de, de DevSecOps. Yo mismo. O sea, yo pongo estrategia de DevSecOps porque lo que la industria está comprando ahora. ¿Está bien? O sea, es, es, es esa la idea. Lo hacemos porque la industria lo demanda. Pero hay que entender la base de que por qué lleguemos hasta acá. ¿Está bien? Eso es muy importante entender por qué llegamos hasta acá y por qué DevSecOps ahora es el boom de, de todas las, las empresas y demás. ¿Está bien? Entonces, DevSecOps no existe. Mira, si está siendo bien seguridad, eh, DevSecOps no debería ser ni ruido, ¿no? Como dice, la seguridad tiene que ser silenciosa y indetectable. También piensen en ese, en ese concepto de que la seguridad no, no debería ser algo que, como dicen tanto los equipos de Ops y los equipos en general de, de TI, deberían ser opaco, como se le dice, ¿no? O sea, el concepto nuevo de, de agilidad y todo eso como que deberían pasar inapercibibles, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a un modelo de autogestión, vamos a un modelo donde el mismo usuario se autogestiona las cosas desde infraestructura como código y demás, entonces tecnología como que queda ya opaco. No quiere decir que no participe, pero de cara frente al cliente o de frente a los usuarios internos, las áreas de tecnología, de, de operación en sí, deberían estar como casi opacadas. Y seguridad no deja de ser un área de operación. ¿Tiene su pata de negocio? Sí, obviamente pero también sobre todo es mucha operación. Entonces debería ser un área más opaco. Si está haciendo bien la seguridad, debería ser algo integral de todo el ciclo de vida de desarrollo y no debería ser ruido o ser considerado un stopper. También debería ser indetectable. Entonces la necesidad de, de poner el SEC en el medio es totalmente por un tema de ego o por un tema de necesitamos una nueva palabra para lograr que seguridad esté. ¿Por qué? Porque solo DevOps no logró eh, unificar a todo el mundo, ¿no? O sea, que era su razón de ser, ¿no? La razón de ser de DevOps, como vimos, era integrar todas las áreas para lograr lanzamiento de productos con valor hacia sus clientes. Y no se logró. Entonces nació DevSecOps. ¿Está bien? Entonces, lo primero que hay que tener en el radar es que también, aparte del código, Toda la parte de implementación tiene que ser segura, ¿no? O sea, solo pensar en seguridad del código eh, estamos en un problema. Entonces, también la seguridad de las operaciones, o sea, de lo que lleva el código de, del ambiente de dev al ambiente de Pro, también tiene que ser segura. También, o sea, también tenemos que estar eh, atento a que las vulnerabilidades van a suceder, ¿está bien? Entonces, nosotros tenemos que pensar que DevSecOps. No es solo hasta la etapa de producción, ¿no? O sea, toda la parte de seguridad se hace también post-implementación, ¿está bien? O sea, la parte más de operación, de monitoreo y todo lo que tiene que ver con la seguridad, que es el otro lado del loop del infinito de DevOps, ¿está bien? Ahí también hay que ponerle seguridad. El concepto es muy simple. Yo siempre digo que hay que ser como el bambú, ¿no? Doblarse, pero no romperse, ¿está bien? O sea, es como preparar también sus esquemas de resiliencia y todo eso, ¿está bien?, entonces, viene la pregunta, ¿cómo mantener verdaderamente seguro el software, no? O sea, para mí, piensen, eh, cada empresa tiene una receta. Está bien, yo les animo ahí a leer mucho más sobre, sobre el tema. Pero, sobre todo, tomar sus propias decisiones. ¿Está bien? O sea, está bueno contar con proveedores, contar con buenas prácticas, contar. Pero no compren metodologías, no compren manuales, vamos a decir, ¿no? Hagan su propia implementación de, de DevOps o de DevSecOps, como lo quieran llamar, pero piensen sobre todo en sus necesidades. ¿Está bien? Piensen sobre todo en qué quieren lograr ustedes y sobre todo en el contexto. ¿Está bien? Porque el contexto le va a demandar cuáles son sus necesidades de seguridad. Entonces ustedes pueden volcar a cualquier desarrollo de producto o de software. Entonces, DevSecOps son lo mismo. Vea, la seguridad claramente es parte integral de DevOps. Entonces, sí, se puede decir que son lo mismo. Se pueden decir que no, no hay un complemento. Por ahí en empresas más tradicionales que no lograron implementar de todo cierto DevOps, sí, se necesita una palabra como DevSecOps para, eh, para darle ese empujoncito, ¿no? para darle ese, ese 2.20 que se necesita, para que luego se, se transforme en el mismo. ¿Está bien? O sea, pero piensen eh, que para que ustedes logren todo esto, tiene que hacerse todo el tiempo. Tiene que ser como el concepto de la práctica. ¿Está bien? O sea, viste que ustedes cuando se suben al auto a la mañana, lo primero que hacen es ajustar los espejos, ponerse el cinturón, mirar para un lado, mirar para el otro. ¿Está bien? Evalúan su postura. Del, del asiento y todo eso, ¿por qué? Porque se están velando desde el principio, antes de arrancar todos los conceptos de seguridad. Acá con lanzamiento de software debería ser lo mismo, ustedes deberían ya tener incorporado el hábito y convertir esto en un hábito, ¿está bien? Entonces, eh, para seguir siendo relevantes y todo eso, tienen que sumar sus equipos de seguridad a lo que es la columna vertebral. De, de DevOps, ¿no? Que es el pipeline de CICD. O sea, integración continua, delivery continuo, deploy continuo. ¿Está bien? Y tiene que garantizar de que todos los ambientes que se crean cumplan con las políticas de las organizaciones. O sea, el, antes de empezar con, con, con DevSecOps o con DevOps o con la palabra que ustedes quieran elegir, la empresa ya tiene políticas. Entonces, todo lo que venga se tiene que adaptar a esas políticas. ¿Está bien? O sea, construyan pipelines o soluciones que se adecúen a las políticas que la organización ya tiene. No modifiquen políticas para adaptarse a nuevas herramientas y demás. ¿Está bien? Concepto, mantener el software seguro haciéndolo resistente, no invulnerable. ¿Está bien? O sea, muchas veces pasa que seguridad termina siendo un stopper porque quiere que salga la versión más perfecta, la versión sin nada, sin la vulnerabilidad está de information, vamos a decir, que, o sea, y sin haber hecho una prueba real, no solo basándose a veces en un escaneo de vulnerabilidades, sin saber si es un falso positivo o no. ¿no? Entonces, termina siendo un stopper. ¿Está bien? Entonces, la perfección no es posible, así que ni lo intentes. O sea, si validen con el negocio, mira. Tengo estas vulnerabilidades, todo, tal vulnerabilidades, o definan criterios de aceptación. X vulnerabilidades no salen, las otras sí salen, pero con un plan de acción, ¿no? Con tanto tiempo ya necesito que lo corrijas. ¿Está bien? Practiquen el fracaso. También Puede ser que algunas veces el software va a salir vulnerable, o que muchas veces van a fallar algunas implementaciones, pero se corrigen. La forma acá, lo mejor es medir y, y corregir esto lo antes posible. Practiquen. El fracaso, ¿está bien? No, no, no es feo fracasar. O sea, tenemos un mal concepto de, de fallar, de, de que haya errores y todo eso. ¿Está bien? Y escanee todo, en todas partes y constantemente. O sea, cada, cada código que se suba escaneo. Pero no solo dependan de que haya una actualización de código, escaneen antes, escaneen eh, a nivel estático eh, a ver si tienen secretos, escaneen si tienen dependencias que pueden ser vulnerables. Escaneas están infringiendo algún tipo de, de criterial, ¿no? O sea, muchas veces con el tema de uso de software open source, uno empieza a copiar y pegar eh, pedazos de código y todo eso, y lo reutiliza, y muchas veces eso tenía que eh, nombrar a su creador, y uno no lo nombra, entonces está infringiendo ¿no? un criterial. Entonces, ojo, que también hay que escanear. Qué tipo de código estás utilizando y un montón de otras cosas que se pueden hacer. Entonces, háganlo constante. Y si fallan, si tienen errores, no, no, no se pongan eh, del, del lado más tipo cacería de bruja, ¿no? sino que juntémonos a corregir las cosas. Entonces, cuanto antes lo detecten, mejor. Entonces, sáquense el miedo al fracaso o a los problemas que se detectan durante el ciclo de vida de, de desarrollo. Cierren las brechas, ¿no? Las famosas brechas del tiempo de detección y el tiempo de reparación está bien. Después tenemos el MTTD, que es el, eh, perdón, el MTTM, que es el tiempo de mitigación. También empiecen a cerrar brechas, manejen los tiempos, implementen una, una solución de vulnerability management, ¿no? De gestión de las vulnerabilidades, para que ustedes no solo trabajen, como vimos en la charla anterior, no solo trabajen en la Zero Day en la vulnerabilidad de moda, ¿no? Trabajemos en todas las vulnerabilidades, hay que gestionar todas las vulnerabilidades, porque muchas veces pasa que uno ya tiene mucha tarea, muchas vulnerabilidades que se detectaron en escaneos previos o en detecciones previas, y lo que hace es trabajar en la 0-day, ¿no? Es como, ay, ah, corrijo la más nueva porque está de moda, pero después tengo un montón de otras que son súper ya eh, conocidas, que están súper explotadas, y que mucho más probable que te entren por esas que por la 0-day. ¿No? Porque la 0 day muchas veces es 0 day para ustedes, pero también para la mayoría de los newbie que tratan de atacar empresas muchas veces. ¿no? Entonces, piensen en eso, de que a veces hay que atacar también de corregir las vulnerabilidades que tengo ya más antiguas y que me pueden generar un impacto mayor. También piensen en el impacto y no en la vulnerabilidad. Luego, apliquen la triada. Como vimos, la triada es el concepto más antiguo de la seguridad de la información, ¿no? O sea, confidencialidad, integridad y disponibilidad. ¿Está bien? Entonces piensen, obviamente acá está en inglés, ¿no? CIA, o sea, pero bueno, es la triada como, como vimos antes. O sea, garanticen la confidencialidad en todos lados. ¿Está bien? O sea, garanticen de que realmente para su aplicación se está haciendo de forma correcta la segregación de funciones. ¿Está bien? Que, que el software, o sea sea cada vez que ustedes corran un escaneo validen si realmente el código es el correcto que no hubo modificaciones está bien hay formas de generar políticas definidas por código para ver si hay alguna diferencia entre versiones y versionados de código también eso lo pueden hacer para ver si realmente hubo algún tipo de manipulación sobre la integridad del código que ustedes están eh, integrando a sus clientes luego garantizar la disponibilidad está bien cómo y viendo que los sistemas que hacen que eso sea disponible están bien administrados que los privilegios sean los adecuados que no tenés un posible problema de un insider no que te tire una arquitectura abajo pero sobre todo que tenga contemplada la alta disponibilidad y todo eso también con eso sin entrar en una locura de pipeline implementar la solución perfecta la bala de plata como digo yo van logrando eh, el objetivo de DevOps sin volverse muy locos. Y son prácticas que seguramente ustedes ya deben tener incorporadas y todo eso. ¿Está bien? Cuando surjan los problemas, lo que más importa es la cultura. Sepan que los problemas van a pasar. ¿Está bien? Entonces, como dice el concepto, que es en vez de, de dispararle al mensajero, ¿no? Aplaudan al mensajero que encontró el problema. Ahí, no me acuerdo cuál es el libro, DevOps Handbook. Creo que cuenta el caso de Netflix. Del ingeniero de Netflix que lo promovieron porque durante no sé cuánto tiempo descubrió o fue el causante de no sé cuántas caídas de, de Netflix, ¿no? Entonces, el caso lo que plantea es justamente eso: es cómo gracias a esas caídas ellos lograron todo su modelo de resiliencia y todo eso. Entonces, es. No maten al mensajero, ¿no? Utilícenlo como para encontrar y profundizar en algunos casos. O sea, los problemas van a pasar. Eviten la cacería de bruja. ¿Está bien? Entonces, si uno realmente está preparado para este tipo de, de ejercicio, de trabajar desde lo cultural para solucionar los problemas, eh, se gana mucho más. Yo he participado en algunos clientes de reuniones para detectar quién es el causante del problema con el problema ocurriendo, vamos a decir, ¿no? O sea, en vez de juntarse para resolver la solución y después hacer un post-mortem, estaban perdiendo tiempo para buscar a quién había causado el problema. Entonces, es un tema cultural, netamente. Todos los componentes de software deben tratarse por igual. Muchas veces focalizamos en ciertos atributos o en ciertas cosas y demás y no evitamos y no lo que hay que evitar, ¿no? O sea, entonces, ojo, como ustedes verán, muchas veces puede pasar de que hacemos un software súper robusto a nivel de código pero después nuestros frameworks no son tan robustos porque porque tenemos una deuda tecnológica a nivel legacy, porque tenemos un montón de otros conceptos que por ahí no estamos ajustando y hoy se ven la mayoría de las vulnerabilidades, o por lo menos la mayoría de los incidentes terminan siendo por mala configuración o por versiones legacy de los frameworks, ¿no? No muchas veces hablamos tanto de seguridad en el código, pero a veces el código es el que menos sufre ataques, ¿no? El que más sufre ataques son las implementaciones. Entonces, Ojo con, con eso, ¿está bien? Entonces, temas de versiones, temas de auditoría sobre los componentes, ¿está bien? Revisar y, y actualizar periódicamente, ¿está bien? Y sobre todo, retirar lo que no encaja. O sea, si tenemos componentes de más que ya no, que quedaron ahí heredados y todo eso, empecemos a quitarlos, ¿está bien? Automatizar todo lo que se pueda. O sea, no quiere decir que hay que automatizar todo, pero todo lo que no se está automatizando ¿está? ocurriendo de forma manual y es un punto de falla, ¿está bien? Entonces, automaticemos todo lo que se pueda. O sea, no quiere decir que que ya evitar el trabajo humano, pero hay que automatizarlo y después hay que medirlo. Y en base a las métricas y todo eso, vemos lo que se puede mejorar, ¿está bien? Usando herramientas de, si vamos a hablar de seguridad, netamente, Application Security Testing Tools, que son las que están acá en la imagen, ¿no? El ASTO, el SAS, el IAS, el SSA, el DAS, el RASP, el MAPS. O sea, hay un montón. Tal vez hay más, pero, bueno, principalmente la de SaaS y la de DAS son las que más implementan, pero la de también hay que implementarle. Los auditores no son el enemigo, ¿está bien? Asegúrense que los auditores estén en la mesa con ustedes y no frente a ustedes, ¿está bien? O sea, hablen con sus auditores. Cuando vienen a auditar, plantéenle que ustedes ahora están implementando automatización y que muchas cosas que ellos antes veían en papel ya lo van a ver a nivel de código, que su política está a nivel de código muchos de los chequeos que antes se hacían de forma manual hoy se hacen de forma automatizada también que los datos hoy son inmutables también por qué porque están protegidos porque hoy la infraestructura está definida por código porque hoy te basas en una imagen de oro como se le dice para desplegar los otros servidores también entonces piensen en ese tipo de cosas pero preparen el auditor antes de la auditoría no no piensen en responderle hay un, una carta muy copada que se llama dear auditor que es una parodia de la gente de GitHub, que lo que dice justamente eso, le manda una carta al auditor previo a la auditoría, preparándolo para todos los cambios tecnológicos que la empresa implementó. Cosa de que yo te avisé, ¿no? La famosa yo te avisé, esa es un poco la idea. Para evitar problemas, ¿está bien? No todo el mundo necesita un experto de seguridad, o sea, los conceptos de seguridad se basan en el pensamiento basado en riesgo, ¿está bien? Y se basan sobre todo en atributos de calidad, como hablábamos. Entonces no es necesario que ustedes sí o sí tengan el super experto de seguridad para sumar seguridad en su producto de software. ¿Está bien? Entonces piensen en eso como lo que necesitan son personas que sean adecuadas y que sepan manejar eh, el concepto, ¿está bien? Eh, de responsabilidad, pero sobre todo entender, como digo yo, el pensamiento basado en riesgo, ¿no? Si uno se para y, y mira desde un tema de relación, nosotros no somos... Eh, experto en un montón de cosas, como hablábamos antes del auto, no somos expertos en un montón de cosas, pero siempre que hacemos estamos modelando amenaza. Tempranamente cuando salimos miramos el cielo para ver si va a llover, eso es modelar amenaza. Para cruzar la calle miramos de los dos lados porque alguien nos dijo, entonces hay cosas que son del sentido común. La seguridad del software tiene que ser sentido común más que expertos en seguridad. Después, sobre todo, Calms, utilicen el concepto de Calms. ¿No? Como vimos, cultura, automatización, LIM, ya vimos en otra charla eh, de, de webinar con, con la gente de Manage Engine también. Vayan al canal de YouTube a revisar la charla que hablamos sobre todo de todo lo que es Cans y DevSeCops basado en el ebook que, que tienen acá como, como referencia. ¿Está bien? Usen Cans como base para implementar cosas. Y luego de todo esto, vamos a dormir bien. O bueno, por ahí mejor. No sé si bien, pero mejor vamos a dormir seguro. Sabiendo que integraste las herramientas y los procesos en todos los sistemas, o por lo menos en la que pudiste, ¿está bien? Que tenés sistemas para detectar y mitigar problemas y que has practicado las fallas y que estás automatizando todo lo que se puede, ¿está bien? Y cuando eso suceda, estás preparado. Pero no sé preparado para lo que es DevSecOps o para DevOps o para lo que sea, pero estás preparado por lo menos para tener la resiliencia que necesita tu aplicación. El famoso doblarse pero no romperse. Bien? Y eso creo que la lógica de llegar a implementar eh, una buena seguridad de software, pero sobre todo sacar software de calidad hacia sus clientes. Después, la recomendación de siempre, eh, súmense a la comunidad de DevSecOps Latam. Ahí tenemos muchos papers de, del tema de DevOps, de DevSecOps, infraestructura como código, para que lo puedan eh, consumir. Así que de mi parte no mucho más. Le doy la palabra a mi compañero de presentación. Ok, Luciano, muchísimas gracias. Primero que todo me gustaría confirmar si pueden escucharme de forma correcta. Sí, yo te escucho perfecto. Ok, perfecto. Bueno, muchas gracias. Entonces bueno primero me presento mi nombre es julián patiño soy consultor técnico de Engine para latinoamérica en primera instancia luciano agradecerte mucho por la ponencia es sumamente interesante entonces ahora en este contexto vamos a ver cómo es de Engine podemos observar algunos detalles específicos de cómo percibimos todo este contexto desde un portafolio de herramientas que su enfoque siempre ha orientado precisamente al apoyo de las metodologías, buenas prácticas, marcos de trabajo y como el objetivo principal es facilitar de que toda esta transición en las distintas fases eh, logre alcanzar las expectativas de cualquier organización cuyo enfoque sea el mejoramiento continuo y en este caso en particular en liberaciones de software que garanticen los pilares fundamentales como la disponibilidad, la seguridad, crecimiento elástico y que cumpla con un marco de expectativas orientadas a poder garantizar precisamente la experiencia de los usuarios en los distintos niveles que pueden llegar a usar un producto o servicio basado en software y que es soportado por la infraestructura tecnológica eh, determinada. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a observar de que en esta lámina la concepción en muchas etapas, como pudimos ver en la, en la ponencia, cuando hablamos del trabajo del área de operaciones y desarrollos y tratamos de embeber el concepto de seguridad, es percibido como un área adicional o que se debe aplicar para parchar o reducir las, los potenciales riesgos y que implica precisamente el desarrollo de cualquier producto o servicio. Y precisamente en esta concepción es donde eh, indicábamos de que la seguridad debe ser tomada como un atributo natural desde el diseño, planificación y construcción en el área de desarrollo y mantenida en el área de operaciones como un elemento natural y no ajeno o agregado que deba ser evaluado solamente ante un fallo. Entonces, eh, como observamos la naturaleza de un servicio siempre es estar expuesto. Entonces, como sabemos, existen vulnerabilidades que son ocasionadas precisamente por el error humano, que desde su concepción hace referencia a que nuestra naturaleza va directamente relacionada al fallo y que... Todo esto proporcionalmente puede ocasionar una amenaza que ya va enfocado hacia factores externos. Y como podemos observar, siempre va a existir un nivel de exposición y riesgo que precisamente buscan detectar vulnerabilidades existentes para poder materializar dicha amenaza. Y en este punto es donde una herramienta entra a jugar un papel fundamental en todo este contexto. Entonces, es precisamente que aquí... Entramos a hablar de un proceso de seguridad por niveles. Vimos durante la ponencia conceptos específicamente como el MTTD, que es el tiempo medio de detección de una falla, y el MTTR, que es el tiempo que dura expuesto a la vulnerabilidad. Y es aquí donde precisamente vamos a utilizar todo, todas las alcances y funcionalidades que cuentan toda la serie de herramientas dentro del portafolio de Manage Engine. Entonces, aquí es donde vamos a ver, por ejemplo, el, el módulo dentro de Site 24x7 que va enfocado precisamente a la, a la gestión de aplicaciones desde el contexto holístico de evaluar todos los eventos que están asociados al proceso de entrega y poder identificar todos y cada uno de los elementos que hacen parte de este proceso de orquestación, pero no solamente enfocarlo hacia el servicio, como lo podíamos ver, sino empezar a segregar los distintos niveles sobre los cuales puede estar expuestos a un, algunos tipos de vulnerabilidades y que puede estar asociados a algunos tipos de amenazas. Entonces, aquí es donde vamos a poder observar de, el dashboard de anomalías. Y trayendo en contexto, precisamente también algunos eh, temas que vimos durante la ponencia, como la aparición de muchos eh, nuevos marcos, conceptos asociados al OPS y múltiples tipos de refranes. Entonces, aquí vamos a traer a colación algo como es el. IOPS y es precisamente el apoyo a las operaciones apalancado o apoyado por la parte de entrenamiento continuo o machine learning para precisamente detectar en tiempo real distintos tipos de anomalías que se pueden presentar en la entrega del servicio asociado a cada uno de los elementos o componentes que podemos tener asociados a nuestra infraestructura tecnológica. Entonces, aquí es uno de los principales elementos como podemos empezar a aportar precisamente a. Ayudar ese proceso de acoplamiento en el cual, eh, independiente de la metodología, el marco, siempre el fundamento principal es siempre garantizar un proceso de mejoramiento continuo, detección temprana y garantizar de que todo lo que está eh, enfocado hacia un ambiente reactivo lo podamos mover hacia un ambiente de proactividad y poder determinar o evaluar una amenaza o una vulnerabilidad en sus etapas tempranas. O si ya estamos hablando propiamente en un ambiente de operación, poder mitigar el impacto que esto pueda lleg llegar a ocasionar de una forma mucho más eficiente. Entonces aquí vamos a poder evaluar también distintos contextos eh, utilizando precisamente expresiones regulares y teniendo en cuenta de que nuestras herramientas cuentan con la capacidad de precisamente recopilar todos y cada uno de los eventos asociados a cada uno de los elementos que tenemos asociados precisamente para entregar el servicio dentro de la plataforma específicamente. Entonces, rápidamente podríamos construir expresiones regulares para poder detectar dónde pueden estar eh, expuestas dichas vulnerabilidades que tal vez pudieron pasar por alto en la, en la fase de desarrollo, implementación o puesta en marcha y que precisamente pueden ocasionar una vulnerabilidad específica en el momento en el que el despliegue es llevado a producción. Entonces, estos son eh, elementos específicos que deben ser tenidos en cuenta. Ahora, como pudimos observar también de igual forma, eh, el tema de análisis de seguridad por capas también implica todo lo que podamos eh, revisar o mover hacia la parte de automatización de TI y enfocado precisamente también en muchos contextos a lo que es la parte de redes y comunicaciones, en la parte de, de las interfaces o los dispositivos que finalmente sea en un ambiente on-premis un ambiente cloud o híbrido, terminan exponiendo dichos servicios que estamos entregando a nuestros usuarios y que garantizan de esta forma las comunicaciones. Entonces, eh, poder evaluar de una forma rápida eh, procesos de interrupción que pueden llegarse a ocasionar en determinado momento, tal vez por una salida en falso, en un cambio, en una planificación, en un proceso de despliegue, un nuevo release. Eh, que requiera propiamente también hacer un proceso de rollback en la, en la mayoría de los casos, ya que siempre enfocándonos en, en mejores prácticas, lo principal es hacer una recuperación del servicio. Entonces, contar con elementos que nos permitan rápidamente hacer una evaluación de forma holística con base en contextos muy simples de entender, como por ejemplo definir qué fue borrado, qué fue modificado o qué fue agregado también aquí enfocándonos hacia la parte de networking y apalancándonos precisamente con el apoyo de una de nuestras utilidades que es Network Configurations Management. Recordemos de que todo este proceso de análisis de, de lo que es la evaluación de la seguridad por niveles, los elementos de infraestructura de comunicaciones y red siempre van a ser parte del núcleo fundamental de la entrega del servicio. Entonces poder definir qué pudo haber fallado desde eh, el análisis que veníamos llevando en este contexto de que puede estar asociado a una vulnerabilidad o a un fallo específicamente generado por un ataque, rápidamente poder identificar cuál es la causa y reducir el impacto va a ser un factor eficiente que nos va a garantizar precisamente eh, llevar la operación del servicio a un siguiente nivel. Entonces, como podemos observar también dentro de la parte de automatización, poder contar con herramientas basadas en workflows, en los cuales yo básicamente le puedo indicar eh, a la operación del servicio y apalancado precisamente por la utilización de una herramienta, crear distintos flujos de trabajo enfocados siempre a mantener precisamente la disponibilidad y la estabilidad de nuestros servicios y que reducir... Eh, la intervención humana en muchos aspectos para poder garantizar hacer tareas básicas como por ejemplo cuando se puede llegar a presentar un fallo, hacer la evaluación rápidamente de un proceso o un servicio desde tareas tan básicas como puede ser la validación de un ping del servicio de que está de la IP que está asociada al servicio, el puerto, a, eh, entrar a evaluar directamente el proceso o el servicio que está asociado al web service, la aplicación que puede estar consumiendo desde un dispositivo móvil, un usuario o desde una aplicación de escritorio si es una aplicación legada, orientada hacia un microservicio, sin importar cuál sea su arquitectura, empezar a utilizar toda la parte de IT Automation que está disponible dentro de eh, gran parte de nuestras soluciones precisamente para apalancar este proceso y enfocar la eficiencia específica en todo este contexto. Ahora, trasladándonos también a elementos en los cuales podamos automatizar tareas, también dichamente hacia infraestructura de networking crítica, que como pudimos ver, está enfocada al despliegue de los servicios y que en muchas ocasiones eh, necesitamos tomar acciones rápidas. En el cual debemos enviar un bullet de, de configuraciones rápidas para poder generar un cambio de configuración, un rollback específico o una tarea en general a múltiples dispositivos, vamos a poder utilizar estas funciones de automatización de TI también disponibles dentro de nuestra suite de Network Configurations Management para poder cubrir todo este contexto en el apoyo enfocado de lo que es NetOps dentro de la operación del servicio y que hace parte también de la cultura del mejoramiento en todo lo que es esta filosofía de entrega de, de procesos o servicios de forma continua de una forma mucho más eficiente. Ahora, cuando hablábamos también temas de amenazas, entonces sabemos de que las amenazas siempre van a estar se presentando de forma recurrente y en muchas ocasiones, como vimos durante la ponencia, eh, el factor crítico nunca va a venir solamente de factores externos. Siempre los primeros niveles de exposición van a estar dentro eh, de nuestras redes LAN propiamente. Entonces, hacer una evaluación también de todos los riesgos o amenazas específicas que se pueden llegar a presentar en esas primeras tres capas de comunicación. Entonces, asociado a las interfaces, a los dispositivos de red, sobre los cuales vamos a poder encontrar niveles de afectación que no solamente van a... Eh, afectar directamente el producto o servicio en cuanto a la experiencia del usuario, sino también que van a degradar la percepción en cuanto a las comunicaciones y la entrega de los mismos. Entonces, van a existir gran cantidad de vulnerabilidades, como lo mencionábamos anteriormente, como eh, ataques de negación de servicio, malformación de paquetes, suplantaciones, spoofing y una gran cantidad de amenazas sobre las cuales van a estar expuestos nuestros dispositivos y la infraestructura que precisamente está para apalancar eh, la entrega del servicio. Entonces, todo esto siempre debe ser evaluado en los distintos contextos, desde la planificación, eh, implementación, despliegue y ya manejo dentro de ambientes de producción. Entonces, eh, también haciendo énfasis en particular, vimos de que la parte de auditoría, es un tema sumamente importante, o sea, siempre debemos hacer un stop en todo el contexto de poder evaluar específicamente cómo estamos entregando nuestros procesos y servicios y sabemos de que independiente de la naturaleza y el core de negocio de cualquier organización, siempre van a existir marcos de trabajo que debido a su naturaleza van a generar un proceso de auditoría, como puede ser auditorías a nivel de infraestructura, Auditorías enfocadas a la naturaleza de un servicio, que como estamos enfocados eh, a lo que es implementación y desarrollo de software, en muchas ocasiones los medios de pago van a asociar eh, medios de pago de tarjetas de crédito, entonces marcos de trabajo como PSI, que hacen controles y auditoría de la utilización y el manejo de la data de nuestros usuarios eh, bajo tarjetas de crédito, va a ser un punto fundamental en el aspecto en particular de evaluar cómo es el proceso de entrega de ese servicio o, por ejemplo, controles basados en SOX para todas aquellas compañías que declaran en bolsa o cualquier otro marco de trabajo en particular, como lo puede ser también propiamente GDPR como la ley de protección de datos personales, que en muchas ocasiones está ganando y está empezando a tener gran auge en particular y que hace... Eh, un punto neurálgico en cuanto a las evaluaciones de auditoría hoy en día para cualquier organización. Entonces, tener el apoyo y, y el análisis de forma holística de un portafolio de herramientas que nos pueda acompañar en todo este journey, en este recorrido que tenemos, en el proceso de entrega, de implementaciones y siempre acompañándonos basados en las buenas prácticas y como mencionaba luciano aplicando precisamente toda la filosofía de calms para poder eh, tener en contexto todos estos aspectos vamos a poder llevar de una forma más eficiente precisamente eh, enfocándonos eh, en particular a la facilidad de uso y poder determinar de una forma más temprana vulnerabilidades o amenazas que se presenten dentro de nuestra organización nos va a llegar a un proceso de mejoramiento continuo Ahora, para finalizar en todo este contexto, no menos importante es precisamente contar con una herramienta que me permita hacer un análisis holístico de cómo son los distintos contextos en cuanto a la operación. Entonces, aquí entra a jugar un papel muy importante una herramienta como puede ser Analytics Plus, que es nuestra herramienta de BI que propiamente va a enfocar a recolectar todos los elementos de los datos que precisamente están recopilando las herramientas o los elementos a nivel de infraestructura o arquitectura que fueron desplegados específicamente para cumplir ese rol de entregar un proceso o servicio y que en cierta forma son evaluados desde la experiencia de los usuarios que consumen nuestros productos, pero que también son, deben ser evaluadas desde la orientación de un enfoque gerencial y poder entender específicamente cómo están respondiendo todos los distintos actores, sea desde el área de desarrollo, desde el área de calidad, desde el área de producción, los equipos de seguridad, que como sabemos, eh, el secreto del éxito es el trabajo mancomunado y que todos podamos utilizar eh, un repositorio centralizado de información en el que podamos hacer cruces de datos de forma rápida y eficiente para poder evaluar cómo es la operación del servicio y poder determinar todos estos contextos reduciendo brechas que se puedan llegar a presentar en todos estos ámbitos. Entonces, eso era lo que teníamos para compartir con ustedes el día de hoy. Espero haya sido el agrado de ustedes. Entonces, vamos a pasar a la fase de preguntas en este momento en particular. Entonces... Te doy el paso nuevamente, Luciano, para que podamos revisar eh, las preguntas que se hayan llegado a presentar durante la ponencia. Muchas gracias. Buenísimo, gracias a vos y gracias también a todo el equipo de, de Managing. ¿Me escuchás bien, ¿no, Julián? Sí, correcto. Perfecto. Bueno, una de las preguntas es justamente: ¿no? Como todo DevOps, ¿no? Como dice, de fondo es un tema cultural pero cuál sería la palanca que nos permita darle visibilidad al negocio de los esfuerzos de seguridad desde el inicio, ¿no? Acá pide justamente algunos tips para romper esa, esa barrera. Eh, sobre todo yo usaría como base Calms, ¿no? Porque Calms plantea justamente la parte cultural, la automatización, pero sobre todo LIMS y la parte de eh, métricas, ¿no? Una de las partes para dar visibilidad al negocio son las métricas, que es el gran olvidado en la mayoría de los ciclos de vida de desarrollo son las métricas, ¿no? Nadie separa los bugs por tipo de bugs, sino que termina todo en una gran bolsa de gato, como decimos en Argentina, ¿no? Todo, todo es un bug. Pero no sabemos si es un bug de, de calidad, no sabemos si es un bug de seguridad. Entonces lo primero es empezar a, a, a tener buenas métricas, ¿no? O sea, creo que la frase también muy trillada de Peter Drucker es esa, ¿no? O sea, no se puede mejorar lo que no se mide. Entonces, lo primero es medir. Después, una de las grandes falencias que hay también que yo veo, por lo menos cuando hacemos diagnósticos de DevOps y de DevSecOps también, basándonos en Calms, es la parte de, de la S, ¿no? De sharing, de, de, de compartir. Entonces, para sumar esa tendencia a la seguridad al inicio, yo sumaría en una etapa muy temprana la parte del modelado de amenazas que se hace cuando se está diseñando eh, interacciones de gamification. ¿no? Hoy hay herramientas de gamification para hacer modelado amenazas que son muy buenas y se pueden implementar de forma muy fácil en el inicio y es una forma de generar no solo concientización, sino que también eh, involucramiento de los diferentes equipos y también esa comunicación que se necesita entre las áreas. Y por último, ya teniendo en cuenta que tenemos todas las métricas eh, y aprovechando la gamification de modelado amenazas, implementaría lo que es el ROSI, ¿no? que es la forma de mostrar cuánto estamos previniendo perder las empresas por implementar estas prácticas de seguridad, porque a la larga los ejecutivos hablan eh, símbolo pesos, no símbolo dinero. Nosotros hablamos binario, ellos hablan símbolo pesos. ¿Está bien? Digo pesos porque en Argentina son pesos, no sé, en otros países por ahí son otros, obviamente, muchos son pesos, pero otros son otros, pero bueno. ¿Cuál es la diferencia entre la metodología y modo de trabajo en este caso? Pregunta, ¿no? Yo, eh, hay una charla que doy que se llama DepseCops, los casos de no éxito de DepseCops, que plantea un mismo escenario, ¿no? La metodología es algo que le salió bien a alguien y lo paquetizó, ¿no? Y ahí generó la metodología. Pero no quiere decir que sirva para tu empresa, ¿está bien? Entonces muchas veces uno quiere meter una metodología que le salió bien a alguien a tu empresa, pero tu contexto es diferente, la cultura de tu empresa es diferente. Entonces, por eso siempre recomendamos que, la, que busquen algo más parecido a un framework, a un modo de trabajo, porque normalmente son componibles, ¿no? Son basados en prácticas. Entonces, vos podés implementar la práctica que más adapta a tu modelo o por ahí adecuarla para tu empresa. Entonces, termina siendo tu metodología personalizada, ¿no? Entonces, pasa a ser la metodología tuya. Entonces, la gente la va a comprar mucho más fácil está bien el famoso what is it for me no si pensemos en un change management es por qué me tengo que adecuar a esta metodología si nosotros hacemos esto de una, de una forma diferente no entonces traten de usar frameworks porque son más componibles y uno puede adaptar a su a su empresa está bien y tanto DevOps como DevSecOps si ustedes ven plantean prácticas no plantean cosas que hay que hacer entonces traten de usar de esas cosas, lo que más les sirve a ustedes. No no, no encajense en una metodología, porque no es así. ¿Está bien? Después, por último, ¿cuál es la necesidad empresarial o el impulsor empresarial para adoptar DevOps? Yo ahí tengo mi propia respuesta, esta es mi respuesta, ¿no? Que la necesidad, entiendo yo que es el famoso time to market, ¿no? O sea, todas las empresas hoy tienen esa necesidad de entregar productos cada vez más rápido. Porque lo demanda el mercado. Esa es una necesidad empresarial. Pero desde mi punto de vista, el impulsor debería ser como base en lo mismo de DevOps: la entrega de productos con mayor calidad, ¿no? O sea, con mayor calidad, ya que los usuarios hoy no compran marcas. Hace rato ya que los usuarios no compran marcas, ¿no? Sino que compran experiencias. El comprar marca quedó en la serie esa de Mad Men, ¿no? Donde compraban marcas, hoy los usuarios compran experiencias. Entonces, si tu producto no tiene calidad o no tiene seguridad, a la larga los usuarios lo van a terminar, eh, como es, interpretando y se van a dar cuenta y no van a seguir comprando su, sus productos, ¿no? Hay una última ahí, ¿cuál es el perfil ideal de alguien que quiera iniciar en los temas de DevOps y entrar, entendería que domine temas de programación, ¿correcto? Sí, algo de programación hay que entender, sobre todo para interpretarlo. Pero tampoco es la paradoja o tampoco es el problema de. Hoy hay muchos perfiles de, de TI natos que eran sysadmin, que, que, que después pasaron a ser sysop y, y luego entendieron a la programación. La programación, tengan en cuenta que va a ser muy importante de acá en adelante, ¿no? Por algo muchos países del mundo ya están poniendo programación, eh, niveles de programación en la primaria, hoy ya hay libros de programación para chicos. Eh, hay una, una analogía que dice que dentro de cinco años la persona de tecnología que no sepa por lo menos un lenguaje de programación va a ser considerada un analfabeto tecnológico. Yo no creo que va a ser tan extremo, pero sí es importante. Sí ya hay empresas que para perfiles de seguridad piden que sepan programar, por lo menos en Python o en algún lenguaje puntual que sea de, de esa línea. Entonces, para los que están súper en TI y no quieren meterse en programación, yo les recomiendo que por lo menos empiecen a leer. Para tener lo que es la interpretación, para poder interpretar código y no quiere decir que tengan que salir haciendo sistemas, pero sí que puedan interpretar código, porque casi todo en un futuro va a estar definido por código, ¿no? El boom de la infraestructura como código, de los servicios de nube, todo eso. Entonces va a haber mucho de eso de infraestructuras componibles por código, políticas definidas por código. Entonces, no saber leer código dentro de un par de años va a ser un problema. Así que encárenlo por ese lado. Creo que ya no hay muchas más, así que de mi parte agradecerles y recordarles que, que el video eh, va a estar publicado en el canal de YouTube de Management Gin Latam. No sé, Julián, si tenés algo. Si no. No, eh, como para finalizar, agradecerles a todos por acompañarnos en este espacio. Espero que haya sido de gran utilidad para todos. La idea es seguir creando esta comunidad en crecimiento eh, y seguir. Eh, Hablando de todas estas temáticas que yo sé que se enfocan en, en gran interés a, a, a todas las organizaciones, sin importar su core de negocio. Muchas gracias a todos y hasta una próxima ocasión. Muy bien, gracias a todos. Chao, chao.